¡Bravo! ¡Qué tremenda energía y qué manera de abrir este garaje! Señoras y señores, bienvenidos a este espacio musical que tenemos en nuestro canal, precisamente para conocer esas propuestas musicales, esos artistas, todo lo que tiene que ver con esta Medellín sonora. Le damos una fuerte bienvenida a La Bicha. ¿Cómo estás? Me senté. ¿Cómo va todo? Y no te saludé. No, tranquila, bienvenida, siéntese por favor. Cambio de micrófono, así es como lo hacemos, pero qué honor de verdad tenerte acá y conocer esa propuesta, y sobre todo con Maleza. Más cerquita, tranquila. Sobre todo con Maleza, que les voy a confesar algo a los televidentes, yo ya tenía esta producción, ya había escuchado algo, pero una cosa es el producto, el CD o la canción en plataformas digitales, y otra cosa es verla, escucharla, que es impresionante. Bienvenida, y ahora sí te dejo hablar. Andrés, muchísimas gracias. Un saludo muy, muy especial a todas las personas que están viendo El Garaje. Qué honor estar en este espacio tan maravilloso, gracias a Canal Telemedellín. Y bueno, estoy muy, muy feliz, muy honrada de estar aquí contigo. Bueno, hablemos, pues tenemos mucho de qué hablar, precisamente. Es cortico el tiempo, pero hay mucho de qué hablar. Comencemos en el inicio de tu carrera, cómo se gesta, cómo se da y cómo combinas también toda esa parte teatral. Ahorita vamos a hablar de eso, por ahora claro. Comencemos con el inicio. Bueno, Andrés, el alma de Bicha yo creo que lo tengo desde que nací, pero la música nunca me ha abandonado también en ese camino. Desde mis 14 años compongo canciones. Cuando salí del colegio formé una banda de tecnopop y me parecía increíble el hecho de poderme parar en un escenario, de mostrarle mi visión a las personas y de que de alguna u otra manera muchas personas también se conectaran con ella. En 2018, después de haber empezado a trabajar como todo lo que son eventos sociales, serenatas, pedidas de mano, despedidas, decidí ver la música de otra manera y decidí sacar de todos esos cuadernos y libretas, coleccionista de libretas, todas esas canciones y verlas como las podía también adaptar pues como al momento que estaba viviendo y decir, quiero hacer un EP, un álbum corto. Y así fue como nació Maleza. Cómo se gestó esto, y esa era la primera canción con la que abríamos este garaje tan especial. La Bicha, que precisamente tiene un nombre muy especial y muy que llama mucho la atención. Y expliquémosle a los televidentes de dónde nace también ese nombre tan, tan terrenal, por así decirlo. Sí, bueno, Bicha tiene dos connotaciones. Una, mi relación con el campo. Yo soy de una vereda al sur de Sabaneta, la vereda San José, y entonces también quise relacionar como esas raíces con los bichos y también como los bichos nos permiten y me permiten especialmente todo un universo de texturas, de colores, de explosión. No sé, es también las palabras con cheme generan algo también como picoso y eso es lo que yo quiero, picar el alma también con mi música. Entonces, es un nombre corto también. Entonces, ahí encontré como esa relación. Con Maleza, ¿cómo fue la construcción de ese sonido también que te identificara en las letras que ya tenías? Bueno, Maleza es pura diversión y ahorita lo vamos a ver porque es la forma más especial que yo encontré de poner en mesa todos los géneros y cosas que me han gustado desde niña. Maleza es atmósferas, Maleza es cumbia, también un honor a esta tierra colombiana maravillosa. Maleza es un sinnúmero de cosas y de sentimientos que llevo guardadas, entonces también no la quería encasillar como decir solo rock o solo pop, ¿sí? Entonces, en realidad es un universo musical muy extenso. Sin palabras, entonces, ¿cómo definirlo precisamente? Porque es un proyecto muy grande donde hay muchas líneas sonoras también, texturas, tu letra, mejor dicho, todo ese performance, ¿cómo lo manejas y cómo lo construyes? Bueno, como te digo, hay siempre ha habido una búsqueda, por eso, bueno, creo que también lo de Bicha es porque me gusta mucho lo diferente y quería un sonido muy sincero, un sonido que mezclara todas esas cosas que te dije,
pero que fuera 100% yo. La verdad, no sabría definírtelo en una sola palabra. Es que es imposible. La bicha soy yo. Es imposible, es imposible realmente. Exacto. Y obviamente es una propuesta musical que les queremos compartir y mostrar y que nos tiene hechizados precisamente. Hablemos de esa próxima canción. Hechizo. Hechizo es una canción que espero se la gocen. Es la historia de una persona muy cercana que encuentra a alguien con su mejor amiga al lado de su esposo. Esta canción habla de los fantasmas y espero que, yo creo que muchos se van a identificar con ella. Sobre ¿qué tal si la escuchamos? Sobre todo cuando hay fantasmas. Que no regresen. Dejémoslos por allá con los Ghostbusters, esa mejor banda, dicho. Digamos que es la bicha y los bichos, puede ser. La bicha y los mosqueteros, bichan de mosquitos. Bueno, voy a presentar a mi banda, a mis amigos también de la vida, quienes han decidido embarcar también en este sueño, en la guitarra, Sebastián Urrea. Sí. En el saxofón, Daniel Mejía, coproductor musical. Sí. Gino Incapié en el bajo y las secuencias, mi productor. Sí. Y Sebastián Galvez en la batería. Se nota un trabajo. Gracias, amigos. Un aplauso para ellos, que realmente son los que son los responsables de que suenes así también y de que tu propuesta se vea y se exalte con eso. Pues de nada sirve uno que de pronto, ay, por allá medio suene uno, no suene otro. Claro. Y el complemento pues que se deben de tener obviamente para que la propuesta sea fuerte y se impulse en este caso. Bueno, hablemos de proyectos para este 2021, Bicha, ¿qué viene? Proyectos para este 2021, viene canción en marzo, una canción muy muy bonita, y vienen muchos proyectos para que la virtualidad, la presencialidad, como sea que se dé este año, pues nos siga impulsando y se maleza en un tiempo difícil. Entonces, si ya piloteamos el 2020, 2021 también va a ser genial. Entonces, creo que lo más importante de este 2021 es continuar con todo ese proceso, no abandonar el barco y seguir mostrando esto a todas las personas que quieran conectarse también con mi música. A mí me faltó preguntar algo ahorita que nos estábamos conociendo pues en cuanto a la propuesta, pero es cuáles son esas influencias que tenés también y lo que escuchás, si puedes mencionar esos artistas también, porque veo que hay mucho estilo Natalia Lafourcade también, veo también pasando por un poquito de cumbia, un poco de electro. ¿Cuáles son esas influencias y esos artistas que escuchás? Bueno, a mí me invaden los referentes, tengo un montón de música en mis oídos. Podría mencionar a Lila Downs, que es una artista mexicana, que mezcla muchos sonidos también con sonidos folclóricos. Natalia Lafourcade también. Uh-huh. De momento tengo un sonido muy especial en la cabeza, que es Agua, son unas chicas árabes. Podría decir que toda esa movida también española de los 80s también me invade mucho a la hora de generar, por ejemplo, sonidos electrónicos o experimentales. Sí. Hay un montón. Sí, diría que mucha música latina, los boleros, pues en cuanto a géneros. Hay muchos cortes que también. Sí. Exacto. Pero, a ver, Juanes también ahí. La verdad, tengo muchos referentes en el pop, en el rock, Café Tacuba, Daniela Mercury de Brasil. Uh-huh. Hay mucho sonido ahí como en mi cabeza siempre y son como esos angelitos que me acompañan desde chiquita. Y las letras también son muy desde raíces, muy naturales. Toda esa fuente de inspiración pues que nos explicabas que venías pues obviamente de tierrita, por así decirlo, o sea, sos de tierra, uh-huh, de esa montaña que es mágica también y que inspira. ¿Cómo haces como para hacer todo el esquema de la canción y precisamente dar como toda esa inspiración en la tierra? Bueno, a mí me pasa algo muy especial cuando creo letras, Andrés, porque estoy haciendo una actividad X, nunca esfuerzo a hacer una letra, no es como que hoy tengo que hacer una letra, aunque es un ejercicio muy chévere, que también incluso lo implementé en algún momento, pero llegan justamente cuando menos lo espero. Yo en mis tardes libres, no sé, estoy haciendo una muestra, estoy cosiendo o estoy bordando, ¡pum!, llegó esa letra. Y casualmente son letras que
son cosas como imágenes que luego se traducen en letras, puede que lo haya visto y me haya quedado como, pues me haya calado como mucho esa idea y llegue a mi casa y pasan los días y puede que al segundo día la realice. O verdaderamente sí es cuando estoy muy triste o muy alegre, que verdaderamente siento que es la única manera de sacar esos sentimientos. Sí, es verdad. Esto nos va a dar para un segundo programa, así que esperamos tener a la Bicha también en una segunda oportunidad. Por favor. Y bueno, nos vamos a despedir entonces con Soledad, hablarnos un poco de esta canción y nos vamos preparando entonces para finalizar tristemente este episodio. Bueno, Soledad, para ser breve, porque yo hablo mucho, ¿cierto? Apenas es. Soledad es una canción que le escribí a un tiempo donde me sentía sola, no específicamente por alguien, sino donde sentía que mi alma no me acompañaba. Entonces, esto es Soledad.